Son los mismos que buscan alimentar o, sobre todo, justificar por qué se está pactando con los nacionalistas. Entonces empiezan con lo que llaman tensión territorial. Cuando creo que la palabra territorio, insisto, es una gran manipulación. Ya existen las regiones y las comunidades autónomas. No hace falta que nos llamemos territorios. Tensión territorial, ¿sabéis lo que es? Es dame más dinero. Y mi respuesta es no. Si queremos acabar. Llevamos demasiado tiempo pagando este negocio, décadas, y no ha funcionado. Cuanto más dinero, más insultos. Cuanto más dinero, más ataques. No. ¿Queremos acabar con el negocio del independentismo? Pues se le corta el grifo. Y lo que hacen es criminalizar la vida normal mientras se normalizan los crímenes. Para vergüenza nacional tenemos a un terrorista que confiesa un crimen por el que ni se le ha juzgado y, por supuesto, por lo que no pasa nada. Pero si unos chicos que están diciendo disparates en un grupo de WhatsApp, son señalados, se les persigue mucho más que al terrorista que acaba de decir en televisión que tiene un crimen detrás y por el que no pasa nada. Yo animo a Sánchez a ser sincero y por una vez en su vida política tener palabra y presentarse a las urnas con el proyecto que él mismo está encabezando desde el mes de julio. Vayamos a elecciones. Yo le pido a Pedro Sánchez que sea un hombre valiente, de palabra, que le diga a los españoles lo que pretende hacer, que vaya con las manos abiertas a las urnas y le diga a los españoles abiertamente si eso es lo que ellos quieren. Porque probablemente no sea así. Desde luego, a los españoles no nos han consultado ni nadie nos ha informado de nada de esto.